Hola a todos, bienvenidos al canal de VGJuice una vez más. Mi nombre es Miguel y vamos a seguir con nuestra campaña, nuestro let's play al Xenoblade Chronicles Definitive Edition de la Switch. En el último capítulo nos habíamos quedado terminando misiones, habíamos dejado los desafíos para hacerlos ahora cuando tuviéramos tres en el grupo, porque ahora nos vamos a unir con Fiora. Entonces, habiendo dejado las misiones ya más o menos hechas, la primera parte, vamos a avanzar hacia la cueva de Tepra, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es teletransportarnos a la... O si no hemos descubierto esta zona, vendríamos por todo este camino hacia el alto zono de Tepra, iríamos a la entrada, ¿no? Y una vez en la entrada, se nos va a ver esta secuencia. フィオル。ね。私も行くことにしたから。うちで心配してるより横で戦ってる方が安心だもん。さ、行こう。やっぱ信用ねえな、俺。みたいだね。 Sí, ahora se une al grupo. Y ahora tenemos ya por fin la barra de el indicador de moral y la compenetración del grupo, que aumenta cada vez que damos golpes, ¿vale? Tiene bonificación de efecto, aumenta también cuando damos a ver los arcos de afinidad de estos que salen, los círculos de afinidad. Podemos aumentarla también acercándonos a un personaje incapacitado y pulsando B. Y podemos también, si hay un personaje que ha caído en combate, podemos levantarlo, siempre gastaremos una de las tres partes. En el momento que llegue una de las tres partes, podremos hacer ataques combinados. Los ataques combinados va a depender de la afinidad que hay entre los personajes. Pueden salir dos, tres, cuatro, dependiendo de la afinidad. Y saldrá una secuencia siempre que se enlacen ataques adicionales en la que tendremos que pulsar B en el círculo, como si fuera una prueba de afinidad. Fácil, lo iremos viendo cuando vayamos jugando. Ahora somos tres. Entonces, voy a darme un momento para optimizar un poco a Fiora y vamos allá por los desafíos. Bueno, ya he optimizado a Fiora, así que ya podemos ir a los desafíos. El primero lo vamos a encontrar aquí en el altozano de Tepra. Rangot, el ruin. Y queda un poquito más abajo. Ya siendo tres, la cosa cambia mucho, porque pega más fuerte Fiora, Rein es capaz de aguantar más, aunque no es healer. Es otra historia. Entonces podemos hacer estos desafíos, incluso el que hay dentro de la cueva de Tepra. Y es bastante interesante hacerlo todo para llegar con un buen nivel. Ahora mismo tenemos... cuando salga, tenemos nivel 10, que no está mal. Ahí tenemos el primer desafío. Vale, hemos dejado un poco de agro. Ah, tenemos ya esta habilidad, la de para disminuir el agro. Te va a ser bastante fácil. Vamos a curar Fiora, que la está inflando. Desafío 1 hecha. Siempre que matemos a un monstruo único, nos van a dar una anfimedalla. Las anfimedallas sirven para enlazar diferentes poderes de unos personajes a otros. Es interesante siempre matarlos a todos. Por lo menos la primera es para que nos dé la anfimedalla. Segundo desafío, tendríamos que ir a por la reina Bulaka, que era el bicho este gigante que estaba por esta zona. Así que vamos allá a la entrada principal. Ahora cogiendo un poquito los objetos, que es interesante tenerlos. Es interesante, cuanto más objetos mejor, porque se puede utilizar para el intercambio.
Y vamos a matar al... a la oruga esta gigante. Ahora, lo primero que hacemos es atacar. Bajamos. Muy bien, a golpe. Nivel 5, bastante fácil las cosas como son. Hemos ido demasiado puestos a atacarlo. Sinceramente. Demasiado. Con demasiado nivel. Desafío 2. Y ya nos queda el desafío 3. Que tendríamos que ir al parque mirador. Aquí. Tirarnos por el hueco. Y esperar a la noche. A ver, cambiamos el reloj. Y debería estar por aquí. Furia de entrada. Bueno, y vienen todos los peces a por nosotros. Qué cachondos. Bueno, vamos a ir atacándolos poco a poco. Que va. Venga, a atacar, venga. Se van. Vamos a ir matando poco a poco porque esto es un poco rollo. A ver si se acerca. Huir. ¿Por qué todavía no me deja atraerlos? No sé por qué. Todavía no puedo atraerlos. Venga. Atacar. Y tiene muy poquito nivel. Por favor. La furia de entrar a nivel 6 va a durar esto y todo menos. Mira, entre Fiora y Rein están haciendo bastantes derribos. El derribo ocurre cuando lo desproteges con una habilidad en rosa, generalmente que desprotege, y luego lanzas una habilidad en verde de derribo, que Rein tiene uno. Incluso con las habilidades amarillas, después del derribo se puede conseguir el aturdimiento. Conseguidos los tres... Lo siguiente que podemos hacer antes de irnos de aquí, y os lo voy a enseñar un poco, son los coleccionables. Vamos a irnos al mapa un momento. De Colonia 9 a esta zona y os voy a enseñar una cosilla. Que siempre es bueno buscar y todo eso. No está Susan todavía, la chica esta, pero bueno. Mira, vamos a ver la colectopedia. Y la vamos a completar, ya que estamos. Como veis, tenemos todos nuestros encendidos, quiere decir que tenemos el objeto y que lo podemos rellenar. Vamos rellenando poco a poco. Y por cada línea nos van a dar una recompensa. Y cuando completemos todo nos van a dar otra. Esta facilita, tiene dos oro en frutas. Nos dan una esta de agilidad. Los Selenita, Hortensia del Alba. Voy a dejar los bichos para el final, porque quiero explicar una cosa. La cadena azul. Y el diodo léptido, otra categoría. Y por último, las rarezas, la placa nevada y el circonio multicolor. Aquí teníamos uno que es bastante más complejo de conseguir, que es el escarabajo llorón. Vale. Tenemos el avispón caníbal
y el escarabajo albino, y me está faltando el escarabajo llorón hasta hace poco, ¿vale? Que lo he conseguido hace un momento. Pero otra opción es buscar a alguien que nos lo pueda intercambiar, que pueda verlo. Entonces, por ejemplo, en el caso del escarabajo llorón, estaba por aquí. Era Susana. Esta mujer, no, Françoise, la que estaba aquí, Françoise. Y nosotros hacemos trueque con ella. Podemos conseguir estos. ¿Lo veis? Podemos conseguir esto. Entonces simplemente decir, pues mira, te cambio un escarabajo llorón. Una placa nevada. Y ya tendríamos el escarabajo llorón. Vale. Todos tienen intercambio, ¿vale? Todos los personajes que son únicos. François tiene intercambio. Entonces ya, con el escarabajo llorón, podríamos acabar la colectopedia. Acabaríamos la línea de bichos y la línea de Colonia 9. Las áreas regnas. Y por zona completada nos van a dar la barrera de carbono. Y ahora voy a aprovechar para ver si la barrera de carbono es mejor. Es bastante pesada, tiene más ataque y menos defensa que el guardián bloqueo. Pero vamos a ponerle el martillo triturador. Bueno, vamos a poner la barra de carbono, le vamos a poner roble y le vamos a poner fuerza, no. Fuerza se la vamos a poner shulk. A esta chica la vamos a poner agilidad. Se le puede poner mucho. Éter. Shulk. Le podemos poner la espada a fuerza. Y no se le puede poner nada más. Como me sobra alguna, pues se la voy a poner directamente a Fiora. Porque ahora mismo no hace falta tampoco optimizar mucho. Y ya con este equipo más o menos, no está 100% optimizada, pero tampoco hace falta. Vamos a la. Mira, aquí tenemos una misión, pero luego la vuelta la haremos. Bueno, vamos a recogerla ahora. Ya que la tenemos, será porque hemos subido de nivel en la afinidad con la colonia, completando los desafíos. Y al subir afinidad, pues nos dan otra misión. Esta será la de que tienes que ir a buscar a Niara. Pero vamos a hacer. Bueno, el ataque XL es que es muy bueno, ¿eh? Da una buena. Tenemos que ir al cabo de Rajachi, que es este. Así que vamos a ir para allá. Como podéis ver, hemos llegado ya al cabo Azai, y tenemos aquí a nuestro personaje, Nidania. Hablamos con ella y la rescatamos, ¿vale? No tiene mayor dificultad esta zona, simplemente tener cuidado con las pirañas estas que están alrededor, no crucéis con ellas porque os pueden pegar un buen petardazo. Volvemos al pueblo para completar la misión y ya después de esto vamos a ir a la cueva de Tepra. Aquí tenemos a Lucas. No, con Mori no quiere hablar. Quiere hablar con Lucas. Vale, acaba de ver Nidania. Completamos. Hablamos con Mori. Que fue el que le dijo que se fuera. Y otra vez con Lucas. No, gran cosa, pero está bastante bien. Realmente la he hecho esta misión por la misión que te daban, que estaba bastante bien.
Ahora yo puedo poner aquí al señor Shulk el ataque XL y ya, oye, pues vamos bastante, bastante bien. Pues nada, nos dirigimos hacia la cueva. Aquí el primero de los generales que hay nos va a dar las misiones de Monstruos 4. Que son para matar a gente en el interior de la cueva. Las cantoras, dos. Creo que son cuatro. Los lagartos de Mer. De las ruinas a donde vamos. Y ya no nos da más. Bueno, pues nada, pues vamos a. Nos dirigimos ya a entrar en la cueva. Un sitio inhóspito es la salida hacia el exterior. Bueno, aquí nos explican un poco cuáles son las clases de enemigos. Enemigos que nos oyen. Enemigos que no atacan si no les provocas. Y enemigos que nos atacan si nos ven. ¿Vale? Ya no es muy, muy, muy complicado. El bicho de la primera misión lo podemos matar aquí. No tiene pérdida. Nos van a atacar los tres, pero bueno, vamos demasiado dopados ahora mismo. Ya os dije que si completabais todas las misiones secundarias de la colonia 9 ibais a venir bastante dopados a la cueva. Uy, que me he confundido. Cofre de plata. Perfecto. Y ahora podemos pulear. Mira qué bien. Venga, ataca. La verdad que yendo ya con tres la cosa va mucho mejor. No, vamos, realmente habiendo hecho todas las misiones estamos autodestruyendo directamente a los bichos. Es que no hay tu tía. No hay más. Quizás este que está aquí sea más durillo, pero ese ya no dejamos para dentro un rato. Ir apuntando todos los bichos con nombre que vais matando y en qué posiciones los vais matando, porque siempre dan anfimedallas. Así, si encontráis uno que no habéis matado, lo matáis. Pero si ya lo habéis matado, no hace falta que lo volváis a matar. A ver, ¿qué más hay por aquí que podamos matar? Otra aquí. Gírate, guapetona, gírate. Eso es, venga, ahí. Ataque por detrás. Ya son de nivel 8 estas. Otra misión cumplida. Nos quedaría esta. Aquí, como son pocas misiones, las estamos haciendo también durante la historia. No hace falta que separemos historia de misiones como nos ha pasado en la colonia 9. Son poquitas. Vale, estas son las ruinas de Magmel, donde tenemos que recoger el cilindro, que es nuestra misión principal. ここがマグメルドの遺跡?初めて来たんだっけ、フィオロン。うん。防衛隊はよく訓練に使ってるし、僕はいろいろ調べたりしに来るけど、普通は用ないからね、こんなとこ。
まあな。この辺りには鬼神兵の部品をまとったモンスターもいるわけだしな。これも鬼神兵のものなの？多分違うと思う。人が入る通路があるし、これは乗り物だったんじゃないかな。防衛隊のホバー輸送艇みたいなもんか。乗り物？こんな大きいのに。うん、すごい技術だよ。一体どんな人たちだったんだろうね、これを作ったのって。俺にはさっぱり見当つかないね。さあ、行こうか。エーテルシリンダーがあるのはこの先だよ。おう。Atajos entre marcadores, puedes saltar de una zona a otra en el mapa. Fácil. Te marcarán tus destinos en la zona. Y bueno, tampoco. Y luego puedes saltar entre marcadores. Vamos, que lo que venimos haciendo durante todo. Durante todo el juego, saltando de marcador a marcador. Aquí hay un bicho único que es bastante pejilguero. Que es este que está aquí detrás de esta puerta. Y que como no lo traigamos con cuidado, nos puede hacer. Bastante daño. Vamos a abrir con cuidado. Vamos a atar a las bichas. Ya viene. Pues vamos a ver si podemos matarlo. Me ha tirado. Me va a curar. Hemos cumplido la misión de los bichitos, de los lagartos, y ahora esta sería la de matar al Winner este, al Greenwheel el trepador, sería la misión de del desafío 4. Vamos bien más o menos. Para no llevar healer, puro. Venga, vamos. Pero Max Star iba a estar casi muerto ya. Así se nos muere Rey. Bien, perfecto. Desafío 4. Siempre los monstruos únicos nos dejan un cofre dorado. Eso también tenerlo en cuenta. Aquí lo tenéis. Cogemos todos los botines. Poca cosa. Y avanzamos un poco más. Estos lagartos ni nos van a atacar siquiera. Tienen nivel muy bajo. Y cruzamos hacia donde están los cilindros de éter que necesitamos para la misión principal. Aquí tenemos otra secuencia también. ¡Coco da, coco da! ¡Tascata, Shiruku! ¡Yosh! ¡Chacha to kaishu shichimau kara, chotto mattete kure yo na!壁一面にエーテルシリンダー。ねえ、なぜこんな場所までわざわざ取りに来ないといけなかったの？街にもあるじゃない、エーテルシリンダーの供給所。まあね。けど、あれだと精霊に時間がかかるし、シリンダー化に失敗することだってあるから。その点、ここには精霊済みのものがまだこんなにある。自前でやるより確実ってことだよ。そうそう。 このニーナインの対空砲や自走砲はここのシリンダーに規格を合わせているから、すぐに使えるしな。ふーん。でもここって相当昔のものなんでしょ？朽ち果ても、せずによく残ってるわね。多分ここには何か力を失わせずに保管するための技術が使われているんだ。悔しいけど僕らにはまだその秘密がわからない。シュルク。 でも、きっといつか解き明かしてみせるさ。だって、
過去に誰かが生み出した技術だったら、それは幻じゃない。きっと僕たちにもいつか手が届くはずだ。まあ無理しなくてもいいぜ。必要になるたびに取りに来るのも防衛隊員にはいい訓練なんだしな。シルクに手伝い頼んでるくせに偉そうに言わないの。それよりシリンダーは取れたの？おう、バッチリだ。サンキューな。もうこれからはあんた一人で来なさいよね。静かにして。お、鬼神兵なの？わからないけど、倒すしかなさそうだ。そういうことなら任せとけ。Bueno, podemos cambiar el objetivo, ¿vale? Fijando un nuevo objetivo con el L y con el R, y por medio de las opciones de movimiento podemos agrupar, dispersar o que vengan a mí. Se pueden, para atraer a los bichos, se pueden poner en torno al líder. Dispersarse es que cada uno va a atacar a quien quiere individualmente, y si nos agrupamos atacamos todos al mismo, ¿vale? Es facilito, ¿vale? Con lo cual, ahora estamos atacando a este, ya quiero cambiar, cambio, y lo que hago es agruparlos. Los agrupo, van a cambiar y van a atacar ahora al otro. Sirve también para mover a Rein y que vaya cogiendo agro entre varios combatientes y vemos que lo ha quitado. Vamos, estos bichos nos van a dar poquillo. Ya en fases más avanzadas del juego sí que se hace más importante mover a Rein para que ataque a quien tiene que atacar. Fjord, ¿daijoubu? Heiki, ¿Shuruko? Nan tomo nai yo. Rein to kimi no okage da. Nan nan da koitsu? Ima made wa konna no inakatta zo. Masaka Kishinhei? Ya. 多分この乗り物を作った文明のものだと思う。確かに鬼神兵とは違うような気がしたけど、なんだってそんなもんが今頃。わからない。ここを守るために作られたんだろうけど、何かに反応して目覚めたのか。だとしたらそれは多分僕たちじゃない。ねえ帰ろう。もうこんなとこ、これ以上痛くない。そうだね。エーテルシリンダーも手に入れたし。おい、なんだよこれ。何この音は。この音は空からだ。あれは嘘だろ。どうして？ El ataque de los Mekon a la colonia 9. Han vuelto. Bueno, aquí ya nos da opción de grabar. Vale, voy a grabar el juego. Voy a dejarlo aquí porque ahora vamos a iniciar toda la secuencia de la historia sobre los Mekon, y es bastante larga y me gusta dejarla toda en un episodio, porque si no, este episodio se nos va a hacer muy 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 largo. Así que lo dejamos aquí y en el próximo episodio hacemos toda la historia del ataque de la colonia 9. Pues nada, espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado, espero que vayáis aprendiendo. Si no sabéis, si sabéis, o bueno, la verdad es que estos primeros episodios son facilitos. La cosa cuando se vaya complicando pues tendrá más chicha, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Si queremos hacer un let's play completo, tenemos que empezar desde el principio, que es lo más fácil, y acabar en el final. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado, que paséis un día de puta madre y nos vemos en la próxima. ¡Hasta la vista!